Anem a rebre ja la tertúlia. El nostre convidat d'este matí és un premiat novel·lista sevillà, autor, entre altres, de El violinista de Mauthausen o El síndrome de Mowgli. Avui ens acostarà la seva última novel·la, ja està entre les 10 més venudes al nostre país, es diu El silencio de tu nombre. És habitual que quan ens acostem a una novel·la sempre mirem la part del darrere, on està la sinopsis de l'obra, després obrim la part interior i vegem la ressenya que es fa sobre l'autor, no? Bé, sobre este autor es declara, perquè ell mateix ho escriu així, el següent, diu: nací en Sevilla, destaca que ho va fer el mateix dia que l'home arribava a la lluna, diu que fa molts anys va deixar tot el que feia per a dedicar-se a escriure històries, diu que molts van pensar que estava boig o és que no tenia res millor que fer, i ell mateix reconeix que després de tots aquests anys encara no s'ha arrepentit d'haver-ho fet. Ell és Andrés Pérez Domínguez. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días. Vamos por partes, porque no es habitual que sobre la reseña de un autor uno escriba esto de sí mismo, ¿no? ¿Por qué te gusta destacar tanto que naciste el día en que el hombre llegaba a la luna? Bueno, es un hecho diferencial y es una anécdota de mi biografía, y bueno, me parecía mucho más frío poner Sevilla 20 de julio de 1969, sí. No es por quitarme años ni por ponerme, es una fecha conocida por todo el mundo, y bueno, ya que coincide con mi nacimiento, pues me gusta poner, y además poner la biografía en primera persona, ¿no? Que creo, sí, que eso te da una mayor cercanía con los lectores. Andrés, dices también que un día lo dejaste todo para dedicarte a contar historias. ¿Qué es lo que dejaste para contar historias? Bueno, pues dejé mi trabajo, dejé un montón de cosas. Yo durante muchos años escribía de 6 a 8 de la mañana, ¿sí?, antes de otro trabajo que no tenía nada que ver con la literatura. Empecé a ganar premios, tuve la suerte de ganar muchos premios, empecé a colaborar en medios de comunicación, empecé a publicar libros, y cuando me di cuenta, pues mi modus vivendi era la literatura, ¿no? Y como digo, ahí pues todavía no me he arrepentido. Y algunos te dijeron, estás loco, ¿no? Estás loco por hacer esto. Sí, yo siempre, a mí me daba incluso, y todavía me da cierto pudor, ¿no? Cuando tengo que rellenar algún formulario y poner que mi profesión es escritor, yo le tengo mucho respeto a esa palabra, ¿no? A pesar de que mi forma de vida es la literatura. Pero claro, yo no vengo de familia de escritores. Yo siempre digo con mucho orgullo, ¿no?, que mis abuelos eran analfabetos, ¿no? No conocía a nadie en el mundo literario y nadie me conocía a mí, ¿no? Entonces, claro, si hubiera dicho en mi casa o a mis amigos que iba a ser astronauta, pues le hubiera parecido menos raro que ser escritor, ¿no? Cuando dices que todavía no te has arrepentido, eso quiere decir que puedes vivir de la literatura. Sí, de hecho vivo de la literatura. Considero un privilegio. Ya poder publicar es un privilegio, y que tengas lectores y que tus libros se vendan y que los editores te publiquen, pues es un privilegio más grande todavía. Y si además a la prensa le interesa y sales en los medios de comunicación, pues mucho más privilegio, ¿no? Bueno, Andrés, ahora que te conocemos todos un poco mejor, estoy convencido que tus lectores te conocían ya sobradamente. Para los que no te conocieran, te conocen ya ahora mucho mejor. Insisto, nos traes hoy El silencio de tu nombre. Vale, ¿qué encontraremos en El silencio de tu nombre? El silencio de tu nombre es una novela muy entretenida, sobre todo. Es la historia de Erika Walter, que es, sí, la viuda de un agente secreto alemán, que en enero de 1950, un buen día, deja su casa y su vida en Salzburgo y se marcha a Madrid con una carpeta que parece contener unos documentos que implican altos cargos nazis en el exilio en España. Su amante, Martín Navarro, exiliado en París, a pesar de estar condenado a muerte en España y de que sus compañeros del partido lo consideran un traidor, entre otras cosas porque es amante de la viuda de un agente alemán, él lo deja todo y va a venir a España a buscarla. ¿Por qué? Porque le ha llegado el tiempo, lo que dice el título de la novela, ¿no? El silencio de tu nombre. A todos nos llega un momento en la vida en que nos descubrimos cuando estamos solos y en silencio pronunciando el nombre de la persona a la que amamos, ¿no? Y entonces sabemos que estamos perdidos. Y eso es lo que le ocurre al protagonista de la novela. Que está perdido. Está localmente enamorado y sobre todo quiere saber si los 5 años que ha estado con ella no han sido en vano, ¿no? Quiere saber qué es lo que pasa en realidad. Entonces la novela pues se desenvuelve entre Madrid, Salzburgo, París, Berlín, Barcelona, Sevilla, otras partes de Andalucía. Y bueno, pues voy destapando un poco, con una trama muy entretenida, pues voy destapando un poco la falsa neutralidad, ¿no?, que nos han vendido sobre el del gobierno español durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Destacar eso, que no hubo esa neutralidad. No hubo una neutralidad como nos han contado, ¿no? Nosotros, los españoles, pues de algún modo, pues hicimos negocios con los nazis durante la guerra, les dejamos que trajeran wolframio, ¿no?, que era un material indispensable para su maquinaria de guerra. Compramos oro a los bancos suizos y aproximadamente la mitad de las 70 toneladas de oro que compramos procedían del expolio al que habían sometido los alemanes a los países ocupados. Eran oros, o sea, eran lingotes incluso con esvásticas, ¿no?, que se podían identificar fácilmente. Y después de la guerra, que es donde se sitúa El silencio de tu nombre, pues acogimos
acogemos a los nazis exiliados, les brindamos apoyo, les buscamos un refugio seguro, les servimos de puente para pasar a otros países y sobre todo entorpecimos las órdenes de los aliados para extraditarlos y ponerlos delante de un tribunal en Alemania, ¿no? Yo siempre digo que puede que fuéramos neutrales, ¿no? Pero inocentes desde luego no, ¿no? También es verdad que después a los aliados les convino, ¿no? Lo que pasaba en España, querían asegurarse de que no España no se aliara, ¿no? En el eje comunista, ¿eh? Claro, hay que reconocer que en España luego además se convirtió en el único bastión anticomunista en esta parte de Europa, y eso le vino muy bien al gobierno español, ¿no? Que además siempre actuó con mucho pragmatismo, ¿no? Eso yo creo que hay que reconocérselo, ¿no? No voy a defender yo a Franco ni mucho menos, pero sí hay que reconocerle que supo torear cuando tenía que supo manejarse, ¿no? Sí, Amparo. Sí, hola, buenos días. Andrés, yo primero quería felicitarte porque la verdad es que creo que no solo por tu carrera literaria, por tus premios, ¿no? Sino porque creo que tienes muchísima sagacidad a la hora de elegir los títulos de tus obras, ¿no? Que son títulos que simplemente leyéndolos el síndrome de Mowgli. Muy sugerentes, ¿no? Son muy sugerentes, ¿no? Entonces, eso al margen de lo que te voy a preguntar. Quería felicitarte porque a veces la verdad es que te encuentras con obras que simplemente el título te echa para atrás, ¿no? Dices, no apetece nada. Sin embargo, con las tuyas ocurre justo lo contrario, ¿no? Muchas gracias. Y luego te quería preguntar, en algunas entrevistas que te han hecho y que he leído, has hecho varias veces referencias a que te gustan los héroes cansados, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿tú no crees que estamos viviendo una época en España y en general en el mundo de demasiados héroes cansados, ¿no? De gente anónima que cada día que se levanta se plantea cómo afrontar su vida, cómo poder darle un sentido en un entorno y en un contexto tan sumamente complicado como el que tenemos? Yo creo que sí. Bueno, lo primero tengo que decir que la definición de héroe cansado no me corresponde a mí, sino a Arturo Pérez Reverte, ¿no? Y yo él se la aplica a sus héroes y yo a los míos también. Yo creo que es muy acertada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, igual que pasa en mi novela y en la época en la que describo, son gente, los héroes cansados son tipos y mujeres también, ¿no? Que vienen ya de vuelta de todo, ¿no? Que han visto cómo caen sus ideas, cómo luchar por palabras como libertad, comunismo, revolución, incluso fascismo, pues no ha servido para nada. Han visto morir a demasiada gente, mientras a lo mejor los que están en unos despachos vivían tranquilamente mientras ellos se manchaban las botas de fango, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando ahora es un poco un reflejo de aquello también, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en un periodo de muchísima incertidumbre, que nadie sabe lo que va a pasar y la gente tiene la sensación, la gente de infantería, la gente de a pie, de que ellos son los que se están manchando de fango las botas, mientras no se sabe quién parece que se está enriqueciendo a su costa, ¿no? Yo, antes de la pregunta, un comentario. Hombre, el tema de las presunta o supuesta complicidad de los españoles con el nazismo. Del régimen, es que los españoles del régimen. Deberíamos circunscribirlo al régimen franquista, ¿no? Porque tus abuelos y los míos seguro que no. El mío además fue republicano y estuvo preso luego. O sea, el mío te seguro que no. Y la pregunta, ¿por qué esa insistencia en tu bibliografía en la época, en la primera mitad del siglo XX, en torno a la Segunda Guerra Mundial, antes o después? Porque es una época, más que la guerra en sí mismo, me interesa el espionaje, el mundo del espionaje, y más que el mundo del espionaje lo que me interesan son las pasiones que se mueven alrededor de este concepto, es decir, la traición, la lealtad, el heroísmo o la amistad, ¿no? Entonces yo me sirvo, digamos que me sirvo de ese periodo y de ese género del espionaje o de aventuras para desarrollar los temas que a mí me interesan como novelista. Yo he de darte la enhorabuena, no por el libro, no te conocía. Gracias. Pero he de reconocer que es un gustazo entrevistarte. Porque eres muy cómodo, vas muy al grano, bueno, vas muy rápido y respondes muy bien. Como los políticos. No. Hay otra gente que se enrolla y de no sé dónde va a acabar. Gracias. Y es de que me llama la atención últimamente, casi todos los escritores de éxito, los que estáis en el top 10 de ventas, estáis entre los 40 y los 50. ¿Qué tiene esa edad para que estéis ahora en la edad buena todos los escritores? Supongo que es un hecho biológico, es decir, yo soy de 69, tengo 43 años, pero yo no he empezado ahora mismo, ni he empezado ayer siquiera, llevo muchos años, entonces es como todo en la vida, llega un momento que cuando vas cumpliendo años, cuando llevas mucho tiempo con tu trabajo, a poco que te sonríe la suerte, si te esfuerzas mucho, si trabajas o intentas hacerlo bien, pues acabas siendo conocido, ¿no? Entonces llega un momento, pues sí, en la edad en la que tenemos. Pero no me pasa solo a mí, creo que le ha pasado a los escritores de todas las generaciones. La edad que yo tengo aproximadamente, un poco antes, un poco después, es cuando los escritores empezamos a estar en nuestro punto, ¿no? Dicho de una manera bastante llana, ¿no? Bé, Andrés Pérez Domínguez, com ell mateix reconeix, està en el seu punt, en el seu punt òptim de maduresa, i es veu clarament així en el silencio de tu nombre. Andrés, gràcies per haver-nos acompanyat este matí, la veritat, un plaer, i que tinguis molta sort a partir d'ara. Gràcies per invitar-me, ha sigut un plaer estar aquí, moltes gràcies, de veritat.